La fuerte riña se presentó entre integrantes de una banda del 12 de octubre y otra denominada Los Paracos, que pagan sus condenas en el patio 8 de Bellavista. La pelea se dio con machetes y otras armas blancas. Convivencia, el tema de la convivencia y al parecer cobros de drogas al interior del centro carcelario y penitenciario. Controlar esto es bastante complicado, pero el gobierno nacional no se pronuncia, la dirección regional pues difícilmente lo hace, el personal de guardia y custodia muy preocupados. De acuerdo con el defensor de derechos humanos de la población carcelaria, se espera la visita de una comisión del gobierno nacional a los tres principales centros de reclusión en Antioquia. En Bellavista la preocupación no es solo para los internos. Hay una gran preocupación entre el personal de guardia y custodia, porque manifiestan que el tema está bastante delicado. Solamente dos guardianes vigilando más de 1.300 personas en un patio. La situación es bastante compleja. 40 guardianes del INPEC por turnos se encargan de la vigilancia de Bellavista, cárcel con capacidad para 2.224 personas y que en la actualidad cuenta con más de 5.874 internos. Estas personas, asegura el defensor, no pierden su condición de seres humanos a los que se les debe garantizar calidad de vida.